Su principal objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades de las personas sordas y sus familias, así como eliminar las barreras de comunicación. Nosotros dimos el primer paso aprendiendo unos poquitos signos, que son los que habéis visto en las redes sociales. ¿Cómo podéis ayudar? Comprad un fantástico cartel con el abecedario dactilológico diseñado por Kukusumusu, en el que tenéis las letras del alfabeto en lengua de signos, para que podáis dar el primer paso y empezar a comunicaros con las personas sordas. Un abrazo fuerte de Asorna para todos y todas. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos y todas. Ongi etorria kantaba kiroldegira, bienvenidos y bienvenidas al Polideportivo Estaba. Seremos breves, queremos reconocer a ciertas personas pues la labor que hacen por el fútbol sala femenino y también el deporte femenino. Y en primer lugar, queríamos aprovechar este momento también para reconocer a Iraya Armelo y a Yarima Miranda, jugando con la selección nacional sub-17, y les hará entrega de un obsequio Juan y Ramón, que fueron sus primeros entrenadores. Sala Chantrea necesita la victoria, una, como hemos dicho, una trayectoria diferente la de los dos equipos. En la jornada anterior el Orbina perdió en tierras gallegas frente al Valdetires Ferrol por un ajustadísimo 5-4, mientras el Chantrea en casa un grandísimo empate ante el líder del Sala Zaragoza, se quedan a 3 puntos de las aragonesas y cuentan con un punto más que el Bilbo, su más inmediato
perseguidor y que sin duda estará esperando un pinchazo de las chantreanas para ocupar ese segundo, esa segunda posición, porque los mejores segundos se clasifican. Estamos, como nuestros oyentes ya sabrán, clasifican para el playoff de ascenso los campeones de cada uno de los cuatro grupos y además los dos mejores segundos. Y hay que informar también de que el grupo segundo es de 14 equipos con los cuatro que tienen un intermedio de esa segunda plaza. David Pascualena y Mikel Elizalde, se va a proceder a la presentación de las jugadoras que van a dirimir este encuentro. Fuerte el aplauso del público de este pabellón entregado. Rivalidad sana y además en la jornada de visibilización del fútbol sala femenino, ¿qué más se puede pedir? Efectivamente, cuéntanos un poco, tú que has estado aquí al tanto, porque durante toda la jornada se ha llevado a cabo la fiesta de visibilización del fútbol sala femenino. Sí, el año pasado también celebramos esta jornada, no, como el Chantrea estaba en primera división, no se puede hacer en fecha de derbi y se hizo en formato de torneo, fiestas de la Chantrea. Este año, por infraestructura... Digamos que este va a ser el desempate entre estos dos grandes equipos. Digamos que también vienen con bajas. El Chantrea, el equipo visitante, viene con las bajas de Goretti y una lesión en los dedos del pie, y Nerea por motivos personales. Y en el equipo local, Susana Bedmar, que está con un tobillo que la tiene mal traer desde diciembre. Zaira Lebrero y Naya Labairu son más jovencitas, se han caído por decisión técnica. Y tenemos a Nerea Santesteban con el ligamento en la rodilla un poquito changado. Le deseamos que se recupere cuanto antes. ¿Qué tal están las lesionadas? Pues bueno, la verdad que ha sido un lastre muy grande que hemos tenido. Un equipo que se ha mantenido el bloque. Ha habido alguna incorporación como la de Nerea, que se ha metido en temporada. Con el sorteo inicial, a la que acuden las dos números 11 de los equipos al sorteo inicial. Ya
Es muy habitual. Yo creo que es más costoso.
por parte de Corvina. El saque que tiene la defensa chantreana. María Miranda. Marca la jugada. Iraya Arbeloa, el ala. La jovencísima de 16 años. Iraya Arbeloa manda a jugar. Se mueven sus compañeras. Saca centro del área. Corvina de los primeros instantes de dominio azul. Juan Sallada, el pane alto de número 15 de Ana Miranda. Se ha dado un poquito de Corvina. Sí, parece además que yo voy a aportar un poco como la derecha de Mónica y como que meta va a ser a Adela y supongo que quitará o a Mayalen y quitará un poco, evitar un poco la contención. Pues está. Un poco más dinámico con Adela y con Yarima. Como dice Josu, ha cambiado a Yarima por Adela Griffiths para buscar eso. Ojo, perdido el balón. Buena salida de Corti. Fuera del área ante la entrada de María Miranda, de Mary, para sus compañeras. Se levanta. De 33 la veterana Fiona. Sandra no puede en su avance por la izquierda para Adela que inicia el ataque fuera de banda. Sí, ha entrado por el un cambio un poco más de pegada. Ahora igual tiene un poco más de labor de contención, de ocupar campo y importante ahora mismo. Interesante Esteban en el ala actual. Y el cambio en la chan 3 se retira el número 16. Y entra el número 8. El 16 Sandra Soto. Entra la María Miranda Medio. Es la que lleva el balón de casa a Virginia Lázaro. El balón en profundidad. Repele Mayaren Arana. Ojo que se trastabilla. La jugadora Chantreana, balón largo, ojo que puede haber problemas, se va apretándole a Adela Griffiths, ya que no se complica Adela, balanza fuera por la línea derecha del ataque Chantreana. Jugadoras veteranas, a pesar de que es 22 años, si no me equivoco, es un equipo veterano. Y creo que eso es lo que has dicho tú, de no jugárselo ahora mucho, se acaba de salir igual. Y ahora es para salir para que no te puede salir mal. Y bueno, pero es una jugadora que te va a abrir, te va a abrir para ti, te va a abrir. Mientras hemos trabajado, Virginia ha lanzado desde lejos, pero se ha parada de Corti, muy atenta por el centro, ataca de nuevo Corvina, el contraataque. No puede conectar en la defensa, salen tocando. Balón en profundidad para Amaya, para Cavi, no puede llegar, nuevos cambios, nuevas rotaciones. Josu. Sí, entra Iratio Meca por Yarima, ay, por Iraya, perdón, Juventud por Juventud. Y Mayer que ha entrado por Mayalen, si no me equivoco, es veterana por veterana. Mira que ha jugado bien los dos equipos, nuestro equipo es la que ha jugado en los dos equipos, estuvo en Urbina, volvió a Chantrea y después de una especie de enfermedad de la leucemia, después de superarla, volvió a Urbina. Muy grande esta superación para jugar. ¡Peligrosa! Sí, gracias además de sorprendente, sobre todo tiene muy buen golpeo. Es joven, también tiene como jugador de experiencia y de confianza sobre todo en sí misma, pero con el golpeo puede sorprender y más a un Chantrea contra el que nunca ha jugado. Pasa con el tiempo. Ahí tenemos que Maite Pecoros es la más veterana del equipo de la Argentina con sus 32 años, pero que no les parece. La veteranía también en la que se apoyan las jugadoras jóvenes. Saque de banda, un partido muy grande, podemos ver.
María. Ahora estamos con balón controlado por María del equipo chantreano. Se ven sus compañeras. Ahora tiene el efecto en el centro. Domina Eva. El ala cierre a Fidel. Error en el pase. Roba Ordina por parte de Adela. Y ahora tranquilamente al poder de María, creo que va a sacar. Con 14 minutos 39 segundos para el final del primer tiempo. Sí, parece ser que Ordina va a buscar un poco el chantre ahora mismo para ver un poco qué va pasando, cómo se encuentra físicamente. Con el físico es válido que Ordina aguante mejor, siempre y cuando el chantre no abra la lata, ¿no? Y ya estamos viendo que es que combina muy bien este equipo veterano. Y el chantre está esperando un poco a tener la ocasión, porque sabe que las va a tener y a marcar. Como bien dice, yo si vemos a Ordina muy bien puesto en su campo. Cuando hay falta posterior en contra del equipo de la Chantrea. Sí, ha acumulado una falta. También creo que es un balón que viene a jugar. El intentar llegar al doble penalti, a que el Chantrea está acumulado con faltas, porque ahora ha encontrado muchos partidos este año los que se han intentado parar con físico, con faltas, para el juego trabado. Es el único arma que le he visto efectivo a los rivales de los equipos este año. Pues si para que falta lo que tiene cuando llegas a la quinta, a partir de ahí tenemos el doble penalti, se juega el tiro directo ante la portera, lanzamiento a la puerta desviado de la espada de Arima, pero ha desviado. Se dirige Arena para efectuar el saque. Su compañera presta al remate. Al segundo palo, remate de cabeza, desviado. De la ida con mucho respeto, sobre todo en clubes, y no hay más que decir, para mí, para mí, para mí, para mí, y yo creo que será más abierto de la ida, que no había mucho más que ver. Ya que estamos de nuevo con Diana, la chatena, con el dominio de balón. Pasa a Ari por la izquierda, de nuevo en el centro Diana. Cuando roba el balón Maider de Carlos, combina, se va por la derecha. Entra, dispara, retiene perfectamente. Y ahora no puede lanzar el contraataque, pero su compañero está en el lado. Ahora se equivoca en el saque y da saque de banda, lanzamiento repelido por Diana de la cuadra de Ordina. Cuando ha entrado Usue Álvarez, el ala, al campo se vuelven los cambios, el 15 cambios últimamente, ¿no? Sí, yo creo que es importante que el equipo se vuelque, que hacen una confianza para las jugadoras, que tengan tiempo para recuperar esta capacidad, que puedes presionar y puedes esforzar y puedes recuperar tanto como más tarde, más que una plantilla larga como tiene este equipo. Ha salido de Arriaga, que se incorpora estos últimos 4 años en el fútbol sala, ha ido cogiendo ritmo poco a poco, le ha costado. Es una jugadora que puede aportar mucho, no solo este año, sino también en otros años. Pues aquí tenemos con el grupo de la primera parte con marcador inicial. Ordina la altura de Ortega 0, Unión Deportiva de Rocha 3, tiró último punto del parte A 0. Mucho respeto en la cancha, ahora está jugando Chantrea, jugando por el centro de China, que combina por la derecha. Sandra lleva el balón, de nuevo para Virginia atrás, empezando la jugada, más oportunidad al número 2, a Rebeca, que no puede controlar ese balón, se le escapa afuera, saque de banda para las de casa, para las jugadoras de Arias, para el centro medio de Carlos, que combina con Andrea Arriaga, le roban el esférico y de nuevo comienza el Chantrea. Bueno, el Chantrea está temporizando muy bien, un pelín más adelante, porque el Chantrea está esperando una pista. Y sin duda, para mí, de las dos jugadoras más peligrosas del Chantrea son Rebeca
visitante, ojo, en esta jugada no ha podido combinar con Indiana, con Maider de Carlos, que estaba sola. Como bien decía Rusu, Indiana, ya empezó a jugar la prensa de la chantrea, mandando su máxima goleadora con 14 de Indiana, lo mismo que Rebeca, que lleva 9. Sí, al final Chantrea ha tenido mucho más, ¿no? Y si vemos la clasificación, vemos los resultados, quizá yo no lo podéis encontrar que domina, seguramente porque va por encima, pero también hemos ganado esa defensiva, y es un equipo que no tiene nada de jugar. Exactamente, creo que son 31 goles los que lleva en contra la Chantrea. Creo que, si no me equivoco, es el equipo menos goleado de este grupo primero de la segunda división nacional. Y ahora golpeo largo de la portera, era la que no iba a Arriaga. Y ha intentado ahora compensar un poco, a que resta un poco el partido, ¿no? Que no hay de atrás, junto a Mayanel. Un pequeño más de competición. Y para mí es sin duda una de las cosas. Derecho de la portería de Lormina, ha tenido que meter la mano derecha a Corpi para enviar a córner, que allá va a Vir para recuperar este saque de esquina. Rebe, Eva y Sandra preparadas para el remate. Ya está el árbitro contando. Saque que golpea en la defensa en Musú. Combinar con Sandra. Escuchábamos, no sé si has podido escuchar, mientras comentabas al entrenador de Chantrea, cómo no hay contra, ¿no? Ahí la importancia que le da es visible, la importancia que le da a la defensa y a la importancia que le da a la situación defensiva a este entrenador, que el año pasado hizo una labor de San Juan, este año apostó por el fútbol femenino, Alice y que jugó con San Juan, que tiene un cambio de cromos, y la verdad es que da gusto ver defender al Chantrea, ¿no? Para decirlo, igual luego me echan de aquí, de casa, pero es la realidad. Lo que está... Estas jugadoras ahí de nuevo elaborando el juego a la Chantrea desde atrás con Virginia, que abre a la derecha, se vuelve Rebeca, recibe el balón, pero se lo roba Usue Álvarez limpiamente según el árbitro David Pascualena. De nuevo recupera Virginia, que juega de nuevo atrás con Eva, abre a la derecha, golpeo a puerta, uy, sale desviado a la derecha de la portería de Corti. Estamos viendo que el Corti está teniendo trabajos en las grandes paradas y la importancia que tienen las porteras a la hora de sacar el equipo, ¿no? La tranquilidad de dar una portera y transmitir. En este caso, Orbina tiene dos porteras que transmiten una serenidad absoluta a sus compañeras y es uno de los cimientos más importantes del equipo. Digna sucesora de una gran arquera que recuerdo como Rebeca Urreta Vizcaya. Gran portera también, que se retiró hace poquito de la plateativa. Dispara a puerta, desviado ahora mismo de la capitana de Urreta. Y Mayanes, el equipo que será el fútbol. Y Osala es un jugador más.
tenemos una cultura aquí en la barra muy de fútbol, no valoramos la importancia que tiene el portero en el fútbol sala, pero es un jugador más porque te puede montar un ataque igual y en cualquier momento. Y has mencionado a Rebeca desde aquí, espero que nos esté viendo desde casa, mandarle un saludo fuerte y eso, que seguro que estará disfrutando de sus expupilas porque el año pasado estuvo en el cuerpo técnico. Seguro que sí, disfrutando. Anda ahí lucha ahora mismo entre Eva, que se lleva el balón, de al centro, ¡ojo! No entra ese balón y es el gol. Una jugada embarullada parcial. Salta a las jugadoras de Urbina. Puede marullar al centro del área. En primera instancia, Corti consiguió repeler, pero se quedó el balón franco para que el número 18. Eva Porra se le da cierre y ahora el marcador en minuto. Con minutos con 7 minutos el minuto se viene para el final. Abre la lata. La chantrea, lo que no quería Urbina, eso. No, lo que no quería Urbina, pero es fútbol, ¿no? Parecía que se han quedado todas mirando, porque han reclamado una falta sobre Iraya, que no sabemos si ha sido algo. Parecía una disputa limpia, pero se han quedado al chantrea. Desde luego que Urbina ahora va a ser, vamos a ver un partido mucho más atractivo y espero que se dé la vuelta al resultado. La cosa tiene que cambiar porque a Urbina no le vale, pierde 0-1, deberá poner más carne en el asador. Ojo ahora que la salida con el robo. Ahí Anne recibe en la izquierda, vuelve a jugar atrás para Diana e inician de nuevo. María la está controlando con ese 0-1. Es el paisaje que quería ver el entrenador de la chantrea, ¿no? Sí, la cara no está muy cómoda. Está claro que su fútbol es el de meter gol y aguantar y Urbina se va a abrir más, pueden aprovecharlo porque las veces que se les ha cerrado el equipo contrario lo han aprovechado bien y a ver qué en estas rojillas ahora. Esto todavía muy largo, pueden matar a la contra, pero Urbina es su última palabra. El partido Mitchell es muy largo y no se van a rendir, como bien dice Josu. Esto es un partido de liga, esto es un partido de segunda división de fútbol sala femenino, esto es un derbi y aquí no se va a escapar nadie. Controla ahora mismo la chantrea, abre a la izquierda, pared, María recibe el balón otra vez, Corti tiene que repeler en el primer palo el lanzamiento de la jugadora chantreana, una combinación entre Sandra y María, nuevo saque de esquina. Para el segundo palo, elevado, el empalme que no consiguió ver puerta, se fue por la izquierda de la portería de Negro Cortijo, que ya pone el balón en juego. Número 11. Ha salido Diana, justo el golpeo que tiene esta chica, y ahora el juego del chantra seguramente sea meter a Diana en el pivote y hacer llegadas, tiene esa puerta con sus balones disparados para crear peligro. Cuando tenemos tiempo muerto en la cancha, falta de 5 minutos, 30 minutos. Que intente darle dinamismo, yo creo que intenten dar un poco de dinamismo al juego, que no descuide la defensa, que no se descuide un segundo, que no se pare un segundo, pero sobre todo que insistirá en el dinamismo. Ahora vamos a ir a Maider, ¿no? Que está aquí ahí, que está dando la razón, ¿no? Y no perder la cara, sobre todo a Diana, que vamos a ver cómo va a dar mucha guerra esta jugadora, que parece que no es de las más peligrosas, mucho peligro. Pues acaba este tiempo muerto, jugadoras a cancha, como bien decía Diana, pero parece que no es peligroso, que lleva 14 goles en el día, vuelven los 5 de cada equipo a la cancha, con un saque de banda favorable al Lactural de Gorrupea Urbina, saque de banda que va a efectuar el número 12, es el ACR Lidondo. Se apoya en su compañera Iruña, que lanza directamente a puerta, repele con la pierna la defensa chateada.
Seguro. De nuevo al saque, balón al centro. Irati Oreca para partido, balón atrás para los dominios de Nero Cortijo, que juega con Ana Vidondo. Ahora tiene la presión de la Chantrea, quiere salir, pero recupera Sandra. Quiere colar un balón interior a Diana, pero no ha podido ser. Contraataque de nuevo de las jugadoras de Orbina. Se quiere marchar a ver a Rígid, pero va abajo la defensa Chantreana y fuera de banda. De nuevo balón atrás. Acoso ahora de los jugadores de Orbina. Un partido de toma Iraca. Orbina intentando enjuagar la ventaja de la Chantrea. Ojo. Protesta la grada ante la entrada de María sobre Adela Brígidos, pero queda Brígidos, que aquí no ha pasado nada. Y saque de puerta para Orbina. Se anima la cosa en la grada. Sí, parece ser que ha sido un balón disputado, que ha sido un choque de trenes y ya está. Y ya se ha mantenido que la pista más fuerte y por eso ha parecido que es más aparatos. Pues ahí estamos con Orbina, con Orbina y Santos, combinando con Irati Oneca. Vuelve a Adela Griffiths, vigilada por Ane, que quiere filtrar un balón hacia su compañera Ana Vidondo, pero no le sale entendido. Balón. Sandra, que jugará con Ane atrás. Se abre María para recibir el balón, vuelve de nuevo a su portería. Y juega desde atrás. Chantrea abre a la izquierda donde se encuentra Maya, la capitana. Ahí golpeo a la media vuelta de la jugadora Chantreana, que no ha sorprendido a Brida. Salió muy alta, en este caso era Sandra. La quería sorprender a Brida, pero no llegó. Saque de la portera local. Sale Iraya y Yarima, yo creo que son para darle otra vez un poco de dinamismo al juego, porque Chantrea se ha aplicado un poco ahora ya la mentalidad de estar un poco atrás, a ver qué pasa. No creo que en el empate por bueno, pero no sería catastrófico. Y eso es el juego, ¿no? Y eso, a ver ahora con Yarima y con Iraya si podemos dar un par de latigazos y meter al equipo en el partido otra vez. Pues ahí está Iraya Arbeloa, que es la que decías. Que efectuamente parece que destacaron el saque de banda. David Pascualera, el árbitro, uno de los árbitros. Saca de nuevo Iraya Arbeloa, que combina con Yune. Sí, ahí encimada por Amaya. Parece ser que le está recriminando algo a Virginia. No sé exactamente lo que, pero algo le ha debido recriminar el árbitro a Virginia. Alguna, no sabemos lo que. Es una jugadora que vive todos los partidos al límite y... ¡Ojo, amigo! Perfecta la asistencia de la jugada por la derecha de la Griffith. Tenía el balón. Ha quebrado a su par, ha filtrado el balón por el centro, donde su compañera. Sí, gol de Irune, ¿no? Irune ha recogido en el centro con la portería semi vacía ante la estirada de que María no podía hacer nada. Empate del equipo local, 3 minutos 39 segundos para final de la primera mitad. Orbina ha hecho, parece, un poquito lo más difícil, que es empatar el partido. Saque largo de María, que no llega a su destinataria, Amaya. Balón de nuevo para Diego Cortijo. Se anima el partido con este gol. La grada lo agradece y empieza a animar al equipo local, que se puede venir arriba. Yo soy. Sí, juego combinativo, ¿no? Es lo que decíamos, y parece que ha dado sus frutos. A ver si con otro arreón se consigue adelantar Orbina y a ver cuál sería la apuesta del Chantre a partir de entonces, porque entonces veríamos un partido realmente atractivo, sobre todo la gente que está en el estadio. El estadio, el polideportivo estaba lleno, un día más, este año la forma, ¿no? La gente lo está apoyando de forma magnífica y a ver. Pues ahí está, después del primer gol, Orbina se ha subido a las barras, está presionando a la Chantrea, está Maddy Carlos sacando de banda, combinaba con Yarima Miranda, que vuelve a jugar con Adela Griffith, Yarima de nuevo en el centro para Maider, que se quiere dar la vuelta, no lo consigue, ahí sigue con el balón y provoca el saque de banda a favor del equipo de Orbina. Ahí está Maider de Carlos con el esférico, marca jugada, los brazos arriba. Una jugadora muy inteligente, igual, quizás el fútbol y los goles de cara a gol más. Siempre ha sido jugada, tiene muchos goles y cada vez está siempre. Pero la verdad es que la labor que hace Maider es tanto dentro como fuera del vestuario, es
es impresionante, y con su edad, con lo que ha... es una luchadora neta. Un apoyo terrible para sus compañeros, cuando hay tiempo muerto, creo que pedido por la escuela visitante, por José Guerra, que está viendo desde que está la jugadora de la actual de Europea Oriente, tras el gol, está dando un pasito hacia adelante, como habían dicho en su cancha, a la Chantrea. Ahí lo tenemos en el centro del juego, con dos repartidos euros para la organización de la primera etapa. Ahí lo tenemos. Tiempo ha tenido ocasión de que sus pupilas comprendieran lo que les estaba comentando, mayor intensidad ante la pequeña avalancha de juego de Urbina azuzadas por este gol. Allá va con el saque de María, que juega con Virginia, espera atrás Urbina, juego por la derecha, vuelve el balón a Virginia, que combina con Eva por la izquierda, nueva rotación. Ahí tenemos jugando a la jugadora chantreana, Sandra, la que lleva el esférico por la parte izquierda. De nuevo van hacia la derecha, al centro para Virginia, con una presión a media cancha de las jugadoras de Urbina. Sandra, la que lleva el balón ahora, de nuevo hacia atrás para Eva. Ojo con ese pase, robo el balón, no ha podido robar Usue Álvarez, que está muy atenta al fallo en el pase de la jugadora chantreana, con saque de banda en el centro del campo para Urbina, con 2-8 para la finalización. Sí, ahora parece que el Chantrea está intentando cerrar huecos, ¿no? Ha abierto un poco el esquema, sobre todo en las jugadas a balón parado por parte de la Curale. Y... ¡ojo! ¡Ojo Mayor Carlos, que encara a María! Lanzamiento un poquito escorado por la parte derecha, y María en el primer palo con su rodilla derecha envía a correr una gran ocasión. Sí, y ve a Arriaga muy lista, que ya se había tirado al posible rechace al segundo palo. Ahí está el saque al segundo palo de Arriaga, domina, robo de balón, allá va Sandra, que se hace un autopase demasiado largo, balón fuera. Y el mérito de Ibune, ¿no? Que ha cubierto muy bien el balón, dificultándole las cosas a Sandra. Efectivamente, porque era un robo de balón, una jugada peligrosa, y ha estado Ibune muy bien al corte. Saque de banda para la jugada de Urbina. Maider con el esférico, ya combinando. Uy, qué pena, no ha podido llegar ver arriba el pase de Irune ante Esteban. Y saque para la Chantrea, con Virginia de nuevo, iniciando las actividades. Combina con Rebeca por la izquierda, de nuevo Virginia. Abre a la parte derecha, bajo la atenta mirada de la jugadora de Urbina, que no le dejan avanzar a la jugadora de la Chantrea. Las tiene un poquito ahí acogotadas en su campo. Sí, están muy a gusto las jugadoras de Íñigo Aquerreta, ¿no? Y tienen que seguir así. Yo creo que el Chantrea tiene muchas ganas de llegar al descanso, aunque queda un minuto y puede pasar de todo. Seguro que tienen alguna ocasión o algún acercamiento a puerta del Chantrea, y puede pasar de todo. Ojo con ese balón largo del número 7 de ante Esteban Amal, al desmarque de Maider de Carlos, que ha salido María Goñi. Ojo, viene David Pascualén a marcar otra nueva falta en el DB de la Chantrea. Sí, creo que llevan ya dos faltas en contra, si no nos equivocamos. La verdad que estamos llevando el recuento, y lo que te decía, un minuto y jugada a favor de Chantrea. 52 segundos y falta en la cancha favorable al Chantrea, al equipo visitante. Y la veteranía de Virginia ha cogido el balón, lo ha intentado mover hacia adentro. La guerra psicológica que juega Virginia es fundamental en el fútbol sala, y para este equipo ahora es un arma, una baja muy, muy importante, sobre todo por su veteranía y por todo lo que sabe. Ahí va el lanzamiento de Virginia a la bajo, al palo izquierdo, junto al palo izquierdo de la portería de Corti, pero se fue fuera, lanzamiento largo a Irene Santisteban, que le da balón, se quiere dar la vuelta encimada por Virginia, que le roba el esférico. Saque de banda favorable a Urbina, con 41 segundos para llegar al medio tiempo. Sí, yo creo que al menos dos ocasiones más no ha aportado el equipo. Llegaremos a ver, a no ser que uno
pues ha puesto por contenido. Está claro que no, no, lo que falta, intenta matar antes del descanso, ¿no? Y luego ya tener ellos la batuta del partido. Sería un golpe muy grande meter un gol a falta de ahora mismo 28 segundos para la finalización. Urbina lo sabe que sería un golpe durísimo para su contrincante, pero se está filtrando hacia el centro, se da la vuelta. Se da la vuelta dentro del área, sube Álvarez, pero su disparo ha salido fuera a la derecha de la portería de María Goñi, que sopla, saque largo de nuevo, golpea el balón tras la el cabezazo de Irune Sant Esteban, es fuera, últimos segundos, 14 segundos. Saque de banda para la Chantrea, ¿sí? Creo que se ha precipitado Leire en el saque largo a Bea, porque con 12 segundos yo creo que era fácil controlar el balón o llegar al Chantrea a morder si quiere y si no terminar, ¿no? 5 segundos para la finalización con saque de banda a favor de Eva. Sí, parece que van a terminar aquí el partido ya. Parece que va a haber un saque largo, puede ser. Saque largo por el hecho de Virginia buscando, pero repele perfectamente la defensa, la capitana de los Rubina, Amaya Ibáñez, con 2 segundos en el electrónico. Ahí marca Mikel Elizalde donde tiene que sacar Virginia, con apenas, como hemos dicho, 2 segundos por jugar para que finalice este primer tiempo de un entretenido partido. Ahí está el saque, lanzamiento directo a puerta, buscando el rebote con 1 segundo en el marcador. Supongo que tras el saque no habrá mucho tiempo para más. Ahí está la sirena que nos dice que se acaba el primer tiempo de este Lacturale Gurpea Urbina 1, Chantrea 1. Jugadoras al túnel de vestuarios. Devolvemos la conexión, volveremos al comienzo de la segunda mitad.
Bienvenidos a la cancha de este polideportivo Ezcaba, lleno hasta los topes, para volver a la cancha y ver el segundo tiempo del partido que está enfrentando a Naturale Gurtea Urbina frente a la Chantrea, en el partido de la jornada 23 de la segunda división nacional de fútbol sala. Hemos llegado a la finalización de los primeros 20 minutos con empate al marcador. Se adelantó el equipo visitante, la Chantrea, por medio de Eva Porras, el ala cierre del equipo chantreano, y empató Irune Sant Esteban en la pivote de las de Urbina, que ahora van a efectuar el centro. Tenemos a Uzue hacia atrás para Bea Arriaga, que combina con Mayalen Arana. Por la derecha se interna el número 7, Irune Sant Esteban, y provoca el saque de esquina. Primer saque de esquina de esta segunda mitad, favorable al equipo local, al natural Gurtea Urbina. Va a efectuar el saque el número 11, Mayalen Arana, la capitana. Saque buscando la sorpresa, repele en el primer palo María Goñi, vuelve el balón a la esquina para el nuevo córner. Ojo al contraataque, el rebote derribado por la derecha, entrega balón para Ariana por la derecha, no consigue controlar el balón, le llega mansamente a las manos de Irati Zunzarren, que ha sustituido en esta segunda mitad Irati Álvarez, perdón, ha sustituido en esta segunda mitad a Leire Cortijo, jugando Urbina en su campo, por medio de Mayalen Naranjo, que se va por el centro. Se no entra nadie, tira puerta, muy centrado, saca el contraataque María Goñi, pero no va a llegar. Atenta la portera de Urbina, que deja que salga el balón por línea de fondo. Irati Álvarez con el balón combina con su capitana, con Mayalen, que se apoya en Irune Sant Esteban. Vuelta el balón para Mayalen por la izquierda. Allá roba Virginia, se va por el centro, pero le roba el balón Irune, y que combina de nuevo con Mayalen por la izquierda. Intenta escaparse de la marca de Sandra, lo que provoca el nuevo saque de esquina. Marca jugada, se lleva las manos a la cara y coloca el esférico. Allá va con pierna derecha al centro, donde recibe Irune. Lanzamiento con la zurda, desviado a la derecha de la portería de María Goñi, que combina con Vid. Allá va Sandra, toca el lacha entrega, saliendo, cuando de nuevo recibimos en la posición de comentaristas a Josu Ganuza. ¿Qué tal ha empezado el partido? Ya lo siento, estábamos con lo del sorteo. Aquí el que está para todo, como sí, he dicho, es el hombre para todo de Urbina, Josu Ganuza. Por ahí ha empezado teniendo las espadas en todo lo alto, no hay un dominador claro. ¿Y qué crees que ha pasado en el vestuario? Pues creo que las jugadoras de Urbina van a salir a disfrutar. Como hemos dicho al principio, en teoría tienen menos en juego. Creo que les queda disfrutar, y disfrutando creo que pueden ser más fuertes, y la presión la tiene el Chantrea en realidad. Obviamente, como bien dice Josu, tiene opciones Urbina, pero son un poquito lejanas. Quien tiene que echar toda la carne en el asador es la Chantrea, que está en segunda posición y tiene que ganar, porque el Bilbo, que es el tercero, está solamente a un punto, y todo lo que no sea ganar hoy y que gane el equipo vizcaíno les puede meter en un aprieto para asegurar la segunda plaza, que es la que optan en principio las chantreanas. También digamos que están a tres puntos del Sala Zaragoza, con el que empataron la jornada pasada, pero todo pasa por ganar aquí. O sea, como bien dice Josu, Urbina, a ver qué pasa, a estar en la cancha, a estar concentradas y a ver qué opone la Chantrea, ¿no? Sí, y para el Chantrea sería muy importante ganar, ya que la que le da opción
a jugar el playoff seguro, sin tener que hacer luego matemáticas. Es la primera plaza. La segunda plaza depende ya de lo que pase en otros grupos, de ser mejores segundas o no. ¡Ojo! Y ahí ha tenido Usue. ¡Ojo! ¡Qué gran jugada! Cuando ha recibido de espaldas a la portería, Usue Álvarez se ha revuelto su golpeo con pierna izquierda. Se ha ido rozando el palo derecho de la portería de María. De nuevo Urbina con el balón. Ahí tenemos a Yarima Miranda combinando por el centro. Se mueve el número 8, Iraya Arbeloa, por la izquierda. Intenta sortear a su contraria. Manda un centro para la capitana, pero no ha podido llegar Mayalen, que ahora viene a la banda porque es sustituida por Maider de Carlos, que ingresa de nuevo en el campo. Como decía Josu, andar con las matemáticas está muy mal. Aparte, la chantrea, el próximo partido tampoco es moco de pavo, por jugar creo que en Logroño, que tampoco le van a regalar nada, y todo pasa por ganar hoy. Sí, estaba mirando a ver si sabíamos ya lo que había hecho el Bilbo, pero no lo encuentro. Y sin duda, igual Chantrea ya sabe lo que hayan podido hacer y están midiendo más por eso, pero de momento no sabemos nada. De todas maneras, jugar a ver qué pasa, no suele estar muy bien, ¿no? Hay que intentar hacerlo lo pillo. Ahora mismo está atacando la Chantrea por parte derecha, parte de Eva. Intentaba combinar con Virginia, toca hacia atrás para su compañera Maya, que lanza a puerta desde el centro del campo, bastante desviado a la izquierda de Irati Álvarez, que hemos dicho ha ocupado la portería en lugar de Cortés. Es normal estos cambios de portero que hace el equipo local. El año pasado era la rutina, era la costumbre diaria. Este año se apostó por otro, ¿no?, de que fuesen alternando partidos. Tiene sus pros y sus contras, pero al tener dos jugadoras tan parecidas que han crecido a la vez en el primer equipo prácticamente, pues yo creo que no se nota, que las dos son perfectamente válidas. Y sale Irati, que quizás al tener unos años más que Leire, sin duda quizás aporte un poco más de templanza y un poco más de saber salir con el balón. Ahí está, sí, efectivamente, con la plena confianza de Íñigo Aquerreta en ambas. Digamos que, como dice Josu, es más veterana, sí, Irati tiene 20 años. Y Leire tiene 18, ¿no? O sea, sí, sí, desde luego. La veteranía solo de 2 años, no, pero lleva mucho tiempo bajo el arco del Urbina. Intentaba progresar ahora mismo el equipo local, pero el pase de Mayalen Arana no ha podido encontrar a Maite Delgado. Se ha ido por banda, saca la chantrea, saca Eva, jugará atrás, pues de nuevo Eva con el esférico. Está apretando ahora Urbina, que no le deja salir. Balón largo hacia María, no la puede controlar. De vuelta el balón para Urbina. De vuelta para Adela Griffiths, que combina con Idaya Arbeló. Está dominando en este principio de la segunda parte el Urbina, Josu. Sí, y parece que los dos equipos están regulando mucho el aspecto físico. Estamos viendo muchas internadas, muchas jugadas de contraataque, los dos equipos midiendo mucho. Ojo, se queda algo ahora de María Goñi. Lleva con el balón, encara la portera, pero tapa perfectamente Irati Álvarez y repele el esférico mandado por la chantrena hacia el cuerpo de Irati Álvarez. Muy bien colocada, saque de banda para el coche chantreano. Una contra sacada, como decíamos antes, la importancia del portero, como ha sacado esta contra María Goñi con un saque largo. Sí, es el peligro, ¿no? Justamente estaba pensando, más vale que no lo he dicho, porque parecía difícil que el chantrea pillase en un renuncio en balones largos a Urbina, porque lo tienen muy aprendido, sobre todo desde el partido de ida, pero así ha sido. Pues casi lo consiguen, este balón largo de María Goñi, buscando la espalda de la defensa de Urbina, pero muy bien colocada Irati Álvarez. La portera, la arquera de Urbina, muy bien colocada, ha sacado el esférico. Sí, y la tranquilidad que da, ¿no?, que da unas porteras. Estamos viendo la confianza que tienen los jugadores de Urbina para estar ahí, la templanza que tengo ahora ya. Adela, no me iba a salir. Es alucinante, ¿no? Yo diría que unas porteras con esta seguridad es lo que hace, ¿no?, que las jugadoras juegan mucho más tranquilas. Efectivamente, muy tranquilas. Cuando 14 minutos 11 segundos para la finalización del partido, sigue el empate en el marcador. Sigue los goles de Eva Porras y de Irune Santesteban campando en el electrónico. Cuando hay un robo por parte de Adela Griffiths, pero no llega.
no ha querido arriesgar, ¿no? Y esas jugadas te puedes llevar un choque, te puedes cansar en vano. Y ahí la portera, la que va por delante, tiene todas las de ganar. Entonces ha sido muy inteligente Adela. Efectivamente, veía ahí que podía llegar muy justa. Tenía toda la ventaja María. ¡Ojo! ¡Balón interior de Maider de Carlos! Hacia Beharriaga, que estaba en el centro del área solo para poner el pie y rematar, pero su golpeo de interior se fue desviado por la izquierda de María Goñi. Susto para la Chantrea, que se está viendo un poquito agobiada por el Urbina. Sí, yo creo que es eso, ¿no? La presión la tiene el Chantrea, o la debería tener el Chantrea, por mucho que se diga y mucha gente de que no puede haber presión, de que hay que jugar cada partido y demás, pero yo creo que la presión la tienen las azules. Y está ahí, los jugadores de Urbina yo creo que quieren disfrutar y van a disfrutar sin duda, siempre y cuando el marcador no esté en contra. Pues ahí están en el campo. Ahora mismo, gran jugada individual de Irún Santa Esteban, que ha provocado que salga María Goñi expeditiva lanzando el balón hacia la grada del Deportivo Ezcaba, evitando el peligro. Saque de banda para Ana Vidondo, que combina con Adela. Que delante a Villa, que le roba el esférico, pero recupera la jugadora de Urbina. Ahí va Chantrea, que se anima a la presión. Y golpeo largo de Urbina. Muy bien, está muy bien colocada, es la roja. Estamos viendo que, salvo esa jugada aislada en la que ha tenido que intervenir Iriati, yo veo a las rojas muy bien colocadas y muy bien situadas, que no solo la colocación física, ¿no?, sino que tiene otros componentes. Pues de nuevo ataca las rojillas. Profundidad por la izquierda, recoge Irún en trabanda. Está solo ahora mismo el número 17, Adela Grizis, que estaba sola con María Goñi, pero la cancerbera de la Chantrea le ha quitado el balón, ha dejado darse la vuelta en una jugada más de peligro del equipo local, que ha puesto el Uy en la grada. Sí, incluso ha habido gente que ha reclamado un penalti versus un derribo fortuito. No, yo no me arriesgaría, no me voy a meter en la labor arbitral, porque soy árbitro de fútbol campo y siempre respeto a mis compañeros. Yo creo que han acertado, son jugadas muy difíciles y rápidas, y tampoco ha parecido que haya habido gran cosa, un contacto físico. Ahora me dices qué difícil es la labor del árbitro. Muy difícil, muy muy difícil. Y en fútbol sala más, además en fútbol sala femenino está el agravante, ¿no?, de que son muchas veces árbitros de tercera. Y no deja de ser una competición nacional, tiene esa plus de intensidad, y sin duda han puesto a dos árbitros veteranos sabedores de la situación, ¿no?, del partido, que es efectivamente un partido muy importante, un derbi con cosas en juego. Y mencionar el guiño de Federación, que de mamá sí que suele venir una chica en mesa, Nerea, que esta vez no estaba porque estaba de viaje en Canarias, y sí que se han implicado a la hora de poner un mesa una chica en esta jornada de visibilidad del fútbol sala femenino. Y ahí está Leticia Romero, efectivamente, en esta jornada de visibilización en este polideportivo Ezcaba, la retransmisión que todos pueden ver por el Facebook del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, al cual, del gobierno de Navarra, al cual agradecemos esta retransmisión. Saque de esquina para las jugadoras de la Chantrea, que eleva el balón hacia arriba, recoge Rebeca, pero su lanzamiento, sin dejarla caer, se va afuera. Era un balón muy difícil de rematar, ¿no?, sobre todo con los espacios que hay en fútbol sala. Quizás si hubiese ido un pelín más atrás, pero era muy muy difícil de rematar, pero nunca se sabe. Además, el balón igual le va muy alto, daba tiempo hasta que bajaba el balón a ponerse a las defensas. Y sigue combinando la Chantrea por medio de Villa, con Virginia en la parte izquierda. Rebeca recoge, vuelta otra vez a empezar con Virginia, con pierna derecha hacia Sandra. Y toque. Parece ser que ahora el Chantrea está encontrándose algún hueco más. Ha apostado por un equipo quizás con un corte un pelín más ofensivo, Íñigo, con Yarima y con Iraya, que no estarán tan implicadas en labores de contención. Pero con Irati y Mayalen tienen ahí dos una barrera fuerte, y ahora sobre todo para generar con tiros desde lejos, tanto Irati, Oneka, como Yarima, como Mayalen Arana, seguramente que creen peligro. Pues así están las cosas, con 10 minutos 57 segundos para la finalización del partido.
las espadas dentro. Dalton toma Hidaka continuo entre rojillas y azulonas. Ahora mismo le toca al Orbinas, balón en saque de banda que va a efectuar Iraya Arbeloa, el jovencísimo ala de 16 años de Orbina, que combina, ojo que se equivoca, tiene que salir Irati a golpear el largo, balón hacia los dominios de María Goyi, que azuza a sus compañeras para que se muevan, no lo consigue, tiene que jugar con Villa en la parte de atrás, que deja de nuevo para Virginia. Sí, estamos viendo que Irati Oneka, que es la más joven, pero está siendo valiente, está buscando pases entre líneas, ahora no ha salido porque lo ha rechazado una jugadora del Chantrea, lo ha cortado el pase, pero Irati está con mucha confianza. Yo es una jugadora que no conozco porque durante 3 años le he entrenado, implicada y apasionada del fútbol. ¡Con la unidad ganamos! Hablamos precisamente de Iraya Arbeloa, que ha recogido el balón en una buena situación para marcar, pero ha elevado excesivamente el balón por encima de la portería en una gran ocasión para Urbina. No se tiene que... Vemos ahí lo que es la veteranía, ¿no? Iraya ha pedido córner tímidamente, seguramente una jugada veterana como Maider, como Adela. Hubiera cogido el balón, si hubiese cogido al árbitro y hubiese cogido el balón y córner, que quizás no hubiese influido, porque yo repito, es un fútbol claramente que no se queda en puerta. Pero bueno, las jugadoras del Chantrea tienen ese plus, ¿no? Saben jugar con esa de... Quizás en alguna jugada dudosa siempre... Los árbitros no están teniendo motivos para desconfiar con ninguna de los equipos. Entonces, sí, quizás en un momento dado unas jugadas pueden ser una ayuda. Digamos que en lo que comenta yo es un partido limpísimo. La primera parte creo que han sido dos faltas fuertes de la Chantrea, una de la Urbina en esta segunda mitad. Llevamos... Faltan 9 minutos 43 segundos, todavía no ha habido ninguna falta sobre la cancha, partido limpísimo, y no por ello exento de contacto, partido de poder a poder, pero limpísimo, como lo demuestra, ninguna falta en el marcador. Creo que un partido que a todo el mundo le gusta ver, porque está viendo ocasiones, quizás el de ida fue bastante más contenido, bastante menos agresivo en cuanto a lo deportivo, me refiero en cuanto a jugar, y bueno, a ver... Digamos que aquel partido era también la primera vuelta, era otras circunstancias, ahora ha pasado mucho más tiempo, hay otras circunstancias clasificatorias, hay mucho que jugar, mucho sobre todo, como hemos dicho, para el equipo visitante. Golpea puerta de Yarima Miranda, perfecto, no ha tenido problemas María, ahí tiene la presión de Orbina, en la que se zafa Diana con el esférico, tiene que combinar atrás. De nuevo para Virginia en la derecha, intenta zafarse de su par de Yarima, pero encuentra la respuesta de Irati Oneka, que lanza fuera. Sí, creo que la respuesta de Ibarra va a ser la del partido de ida, que fue de Diana arriba, intentar buscar giros, intentar buscar que Diana juegue de cara para un segundo golpeo, ¿no? Y creo que va a ser la apuesta clara de José Ibarra para desatascar el partido, para generar peligro, porque sabe que hay... le puede hacer daño, pero creo que Orbina tiene aprendida la lección. Como no la tiene aprendida, porque Diana, como hemos dicho, es la máxima goleadora. Tiene como, uy, jugada de estrategia, casi se aprovecha la Chantrea en un córner sacado por Virginia en el centro del área. No ha podido rematar su compañera María Miranda. Y vuelve a salir Yarima, vuelve a salir con Iraya, con Usue, que quizás tengan un pelín más de llegada que Iraki, que Mayalen, y a ver qué pasa, ¿no? Yo confío en Adela, en su dinamismo, y como has visto, todas las jugadas son fundamentales, pero el dinamismo que puede aportar Adela y el saber estar de Irune, creo que van a ser claves, sobre todo ya en estos minutos. Adela Griffiths, el cierre del Lorbina. Combinando ahora el equipo rojillo con la presión de la Chantrea, no ha podido sujetar ese esférico Irune, y ahí saque de banda para la Chantrea. Se le van a la altura del centro del campo. Virginia se saca hacia atrás para María Miranda, para Mary. Virginia de nuevo con el esférico, combina por la izquierda, balón por el centro. Diana recoge el esférico en la izquierda, intenta zafarse de su par, no lo consigue, balón atrás para Virginia, balón largo. Y de nuevo va a empezar para Virginia, muy bien colocado el Orbina en defensa, que intenta robar, no lo consigue, saque de banda para la Chantrea.
ahí en clave Adela, no iba a llegar, pero esta chica de sorprender a nadie. Terrible el desgaste físico, el derroche. Ojo, balón interior, muy bien cortado por Irune Santesteban, que lanza el contraataque, combina con Adela, que lanza alto. Y de nuevo vuelta a la defensa. Da la sensación de que Adela está algo cargada por cómo corre. Tendrá que aguantar un rato y luego volver a salir para, yo creo que para el sprint final. Para el tramo definitivo del partido, tenemos con 7:37 para finalización. De nuevo intenta sorprender María Goño en un balón largo para que recoja Eva. No ha podido controlar. Balón de nuevo para Irati Álvarez, que combina con Adela Griffiths. Presiona la chantrea, roba Virginia. Ahora viene el esférico. Pase para Diana en el centro del campo, que se va hacia el centro y dispara a puerta, pero repele María. Repele a Iraya afuera. El peligro. Compañera, y puede ser letal para Urbina, como pasó en el partido de ida. Ojo a la jugada esa, que no se han entendido. Irune roba el esférico, pero recupera bien Eva la posición. El número 18 de la Chantres lanza fuera, juega atrás Urbina de nuevo por medio de Iraya, y se entra al área Culterón, y el gol de Urbina en una combinación perfecta entre Iraya y Adela Griffith por la izquierda. Una pared perfecta. Iraya, Adela, Iraya, el punterón de la joven jugadora de Urbina, que se cuela por bajo al lado del poste derecho de la portería chantreana. Gol de Iraya, 2-1 el marcador, 7 minutos 3 segundos. Ahora sí que sí, Chantrea se la tiene que jugar el todo por el todo. Sí, pero ya vimos en el partido de ida que Chantrea consiguió darle la vuelta al partido, adelantarse, y yo no me fío, porque es un equipo veterano y ahora parece que empiezan las malas formas, ¿no? Un poco la tensión en esto, que se quede ahí al final, si se queda en el vestuario y luego se piden perdón, si se queda en el campo y se piden perdón, pero que no queremos ver acciones nada como esa. Pequeña enganchadita entre María Miranda y Usue, ¿no? Sí, dos jugadores con mucho carácter. Un agarrón, no va más, el árbitro estaba muy cerca, cada uno a su campo y empezamos a jugar. Muy bien, el árbitro que ha mediado, ¿no? Que ha dicho, venga, hasta aquí. Quizás en otros partidos no se hubiese metido, pero hoy yo creo que es clave, ¿no? O sea, la fiesta del fútbol sala femenino navarro. Es un deporte que además lo estamos visualizando. Mira, que se marcha sola, que intenta. Se marchaba sola encarando Iraya a María, le lanza el balón por debajo, pero golpea en el palo izquierdo de la portería de la Chantrea. Nuevo susto, Urbina está un poquito desatado presionando, viendo que la Chantrea está herida y quiere ahondar en esta herida de las visitantes. Sí, lo que es el partido, ¿no? Que quizás Adela, sobre todo porque es una jugadora veterana, sabía y sabe de sobra que cuando una compañera está encarando portería no tiene que estar tan encima del poste para pescar el rechace, y lo que es el de partido, ¿no? Que juegas a querer meter gol y te olvidas de lo que hay que hacer. Pero sin duda que muy bien, están las rojas muy bien, y a ver. Don Mario, de nuevo han entrado Yarima Miranda y Maide de Carlos, que se coloca ya en su posición de cierre. Allá va jugando la Chantrea por medio de Eva. María Meri atrás, combinando con Amaya. De nuevo balón atrás, balón en profundidad. Que repele Yarima de cabeza. Balón. Y muy bien, Usue. Lo he comentado al principio. Para mí es una de las jugadoras, o la jugadora que más ha progresado de todas las jóvenes, ¿no? Respecto al año pasado, la confianza que tiene este año. Y a mí está siendo importante, a pesar de no ser un año tan bonito en la tabla, está siendo una jugadora clave. Lo intenta la Chantrea por medio de Amaya, pero encuentra la oposición de Maider, que otorga el saque de esquina. Allá va Anne, pide pasos, dice que el árbitro que saque usted. Levanta la mano para la cuenta, se mueven sus compañeras, van al centro, recoge Irati con seguridad, lanza largo el contraataque hacia su compañera Adela Griffith, que tiene
solo por delante a la capitana de la Chantrea, se espera y pasa atrás para que llegue Usura. Una vez que lanza puerta, pero repele la defensa. Balón para al final María, que combina con María. Y de nuevo vuelta a empezar para el equipo chantreano, que ahora tiene solo 5 minutos para intentar darle la vuelta a este marcador, que de momento, y a falta de 5 minutos, pierde por 2-1. Sí, y quería resaltar, ¿no?, la importancia que tienen aquí las jugadoras de la base, que están todos los equipos prácticamente aquí animando. Suelen venir y siempre por lo menos unas 20-25 jugadoras de la cantera están siempre animando, y a quienes se oyen es a ellas, ¿no? No son familiares, son jugadores de la cantera que tienen a estas chicas como ídolos. Aquí las tiene el espejo en donde mirarse, la cantera que de la que se nutre el Urbina. En cualquier momento podemos ver a varias de ellas en la cancha, como ahora mismo están sus, como dice Josu, sido balón largo al que va a luchar. Sale María fuera de su marco y despeja el esférico. María lanza puerta a la jugadora chantreana, se encuentra con Irati, muy centrado, fácil para la portera del Urbina. Cuando hay un robo de balón, lanzamiento a puerta. Qué bien Irati Álvarez, porque ese partido, ese balón había golpeado en su compañera Maide Carlos, ya se había lanzado al suelo Irati y ha sacado la mano, ha reaccionado muy rápidamente para enviar a córner. Saca Virginia, saca segundo palo, no encuentra compañero y saque de banda para Urbina, que se toma un pequeño respiro, va con tranquilidad hacia el saque. Allá va Maider. Sí, Urbina está un poco aguantando el mantener el físico, porque Chantrea va a buscar ahora, va a apretar mucho y es importante llegar físicamente algo con un respiro superior a ellas. No sale Maider trastabillada y la ha tenido. La ha tenido, sí, ha salido trastabillada en su encuentro con Virginia, que choca su mano con él, pero al final se ha ido, ha encontrado la salida de María. Y parecía que iba a acumular una falta el árbitro, pero no la han decidido así. Si no me equivoco, no hemos visto ninguna falta en esta segunda mitad, parte. No, parecía que era falta debido a que Virginia se pedía perdón a su rival, pero no la entendía así el árbitro, el que estaba más cerca, David Pascualena. Y de nuevo la Chantrea intentando enfogar esta ventaja. Eva con el balón. Tenemos a Rebeca, que intenta conviar de nuevo con Eva, pero no lo consigue. Robo de la de Urbina. Allá va Mayalen Arana por la derecha, hace un quiebro, regatea la portera, combina. De nuevo ya va el paradón de María en una nueva jugada, en un contraataque llevado por Mayalen Arana y Ana Bidondo. Mayalen pasó a Ana, Ana se la devolvió, lanzamiento desde el centro del área y repelió la gran cancerbera chantreana. Quizás ahora la falta de esa habilidad ofensiva, ¿no?, de tirar, porque cualquier jugador hubiese... Ana es una jugadora muy, muy tranquila y poco impulsiva. Cualquier jugadora impulsiva la hubiese liado. Y atención a la contra del Chantrea. Creo que lo justo hubiese sido hacer ahí una falta para parar, más cuando está el partido como está, que no hubiese habido nada, ¿no? La falta, tal y como decían por acá, aquí atrás, alguno de los del público, corta eso en falta. Lanzamiento de Sandra, que se va afuera cuando ha habido una jugada en un saque de esquina en el que Mayalen ha centrado hacia la posición de doble penalti, y donde Yariba Miranda ha lanzado un zurdazo a la cepa del poste en el que ha podido ser el tercer gol. Creo que está con al menos ahora Urbina para defender, pero Irune se ha recuperado rápidamente. Encomiable el derroche físico de la jugadora de Urbina, que obligan de nuevo a jugar en estático a la Chantrea con Eva, que lleva el esférico. Siguen muy bien colocadas. Lanzamiento de Sandra, que no obtiene su fin. Y a ver ahora las pizarras, ¿no? Creo que Urbina está muy bien plantado, sí que les va a exigir que no se relajen, porque me está dando la sensación que es lo que le ha pasado al Chantrea en la primera parte. Se han puesto por delante y han bajado un pelín la intensidad las jugadoras de Urbina. Y ahora no sé qué les regalan los petos a las suplentes. Y Javi Barra, no sabemos ahora muy bien lo que les estará indicando. Tenemos a Íñigo Acarreta, que le está pidiendo calma y cabeza, ¿no? ¿Puede ser el momento ahora para Chantrea de sacar portera jugadora?
podría ser, lo que muchas veces depende de tenerlo ensayado, de tener alguna jugadora hábil. No sé por qué no está jugando a Maya, es una jugadora hábil que a mí me encanta porque transmite unos valores y transmite una serenidad, que es la capitana, que pocas jugadoras, ¿no? Y no está disputando el partido, no sé si estará lesionada o no, está ahí, está llevando el partido con el peto, ha estado de pie todo el partido calentando, con calma. Y a mí me da pena porque es una jugadora de las que gusta ver, veterana, y no sabemos durante cuánto tiempo la podremos seguir viendo. Pues esperemos que por algún tiempo. Y ha funcionado la pizarra, ahí estaba José Ibarra con la pizarra. Y como hemos dicho, sale portera jugadora, que es Bill la que se calza esa camisa blanca. Entonces tenemos ataque de 6 contra 5. 5 son 5, sí. Pero atacan ahora 5 y defienden 4 más la portera. Y tienen. Se le juega el todo por el todo a 2 minutos 5 segundos para finalizar con 2-1 en contra de la Chantrea. La Urbina defendiendo. Y saque de esquina en esta primera jugada con portera jugadora. Aquí tenemos a las jóvenes de aquí vienen todas. Bajarán ahora porque ahora al final del partido sale siempre a abrazar a sus jugadoras, ¿no? Animarlas y abrazarse con ellas. Y agradecerles el esfuerzo. Pues sigue jugando, se entrega un portero jugador con Virginia, que combina con Ane de nuevo. Abriendo el campo. Ahí está Diana, se juega el centro. Recoge Ane, no puede controlar en el centro del área. Despeja. La defensa pide intensidad. El míster chantreano José Ibarra con 1.29 para la finalización atacando. Sí, pero creo que lo está haciendo muy bien. De hecho, le está diciendo Javi Ibarra que será la línea a seguir y Urbina a aguantar. Aquí sí que no puede saltar a la presión porque te mata. Además, es un dibujo de portero jugador muy poco típico, con una jugadora en el medio que no se suele ver mucho, sobre todo en fútbol sala femenino. Y yo creo que es una apuesta, ¿no?, de alguien que viene del fútbol masculino, sala masculina, como es Ibarra. Pues lanzamiento de Virginia alto a la derecha de la portería de Irati Alves, que recoge el balón, vuelve María Goña a la portería. Saque largo de Irati Álvarez, que repele la defensa de la Chantrea. Saque de banda para Irune Sánchez Esteban, que juega con su capitana, juega con Mayalen Arana, que de nuevo para Irati, golpea largo con el pie derecho. Fuera de banda, de nuevo vuelta a la portera jugadora, vuelve Vir al campo. Chantrea con un poquito forzando el error para recuperar el balón. La verdad que lo están haciendo muy bien, puede pasar cualquier cosa y a ver qué tal aguanta el equipo. Pues cada vez que apenas entramos en el último minuto de juego con el portero jugador, intenta Diana, no lo consigue. Defendiendo como gato panza arriba a las jugadoras de Urbina en este ataque 5 contra 4 de las chantreanas. 50 segundos para finalizar, 2-1 a favor de la Urbina. Lanzamiento alto de la jugadora chantreana. Saque para Irati, luego combina con el centro con Yanina Miranda, que la intenta sujetar y provoca la falta. Y será tarjeta, yo creo, del número 10 de Ane Cabas. Es nuestra la tarjeta amarilla, Mikel Inzalde, a la jugadora chantreana, número 10, por agarrar. Falta. Allá está la capitana de la Chantrea, el número 11 en la casaca rojilla, Mayalen Arana, que combina hacia atrás. Paralela que lanza hacia Yarima, quería combinar con presión de la Chantrea, presión con 29 segundos. La guarda Yarima, combina, no. No es falta. Y si Urbina hace las cosas bien, tiene ya el partido en sus manos. Solo quedan 23 segundos, queda mucho. Y Iñigo Akereta pide tiempo muerto. Muy inteligente este movimiento del entrenador de Iruña. Ahí está Iñigo Akereta parando la avalancha azul con 23 segundos para la finalización de este segundo tiempo, con un marcador favorable a Urbina. La actual de Gorpea por 2-1, merced a los goles de Irune Santesteban y Iraya Arbeloa, por 1 del Chantrea
materializado por Eva Porras. 23 segundos para conseguir empatar, 23 segundos para llevarse el empate. Es lo que quiere el Chantrea por una parte y el Urbina por la otra. Vuelven las jugadoras a la cancha con portera jugadora y retornan también las rojillas con saque de banda favorable a las locales, que va a efectuar Adela Griffiths el cierre del Urbina. Lanzamiento largo que recoge Virginia, que juega con ella misma, intenta, se la ha jugado ahí, ha perdido el balón, pero no han conseguido. Yarima Miranda contactar con la portería, que estaba sola. 14 segundos, 13, va bajando el tiempo, cada vez hay menos. Ahí está sola, lanzamiento con la puerta vacía, al poste. Pero se acabará el partido, 5. La cuenta, 4, 2, 1, final, final de este emocionante partido en el polideportivo. Estaba entre Urbina, la actual Egurpea, y la Chantrea, que acaba con triunfo local de la Chantrea por 2-1. Y lo que es el fútbol sala, ¿no? Cómo se despiden todas las jugadoras. Este deporte, ya que estamos en la jornada de visibilidad del fútbol sala femenino, me gustaría, ¿no?, un poco hacer un poco de bombo e intentar recabar más adeptos, no solo en cuanto a apoyo, en cuanto vengan a ver, porque la gente viene a Urbina, las instituciones nos apoyan desde hace ya un par de años, y sobre todo jugadores, hace falta jugadores en la base, no solo en el club, sino en todos, ¿no? Han ido desapareciendo muchos clubes y es importante que nos apoyen. Ahí está agradeciendo el apoyo de la grada a los jugadores de ambos equipos, como bien decía Josu, muchas gracias por visibilización del fútbol sala. Aquí los tenemos todos visibles. Gran partido en el polideportivo de Escava entre dos grandes equipos. Ahora la Chantrea tendrá que esperar, tendrá que intentar en los próximos partidos que le queda continuar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las autoridades que han estado aquí. Teníamos a Rubén Goñe, director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a doña Esther Cremaes, de concejala de deportes del Ayuntamiento de Pamplona. Teníamos a Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento. También teníamos a Garro, a Juan Magarro de la Acturale. Muchas gracias a todos. Devolvemos la conexión hasta otra retransmisión. Aquí estaremos. Gracias a todos.